Hola amigos, soy el chef Sergio Riveros, bienvenidos nuevamente en tu cocina. Hoy vamos a preparar arroces espectaculares, sobre todo muy fáciles y muy rápidos. Vamos a empezar con un arroz muy fácil, un arroz frito oriental. Estos son nuestros ingredientes. Ajo, arroz, langostinos, raíces chinas, jengibre, tocineta y unagi. Bueno, entonces para los que se estén preguntando qué es el unagi es una salsita muy utilizada en la comida asiática, similar a la salsa de soya. Si tenemos salsa de soya, también nos va a funcionar bien. Vamos a empezar entonces acá picando nuestro ajito para dorarlo. Vamos poniendo a calentar el sartén. Allí lo tenemos. Y vamos a cortar el ajo. Pero queremos que este arroz además tenga otro componente muy especial que le va a dar unos aromas especiales y son nuestros jengibres que ya están ralladitos. Retiramos bien la piel, hacemos lo mismo con el otro ajito y vamos a picarlo y a sofreírlo. ¿Qué ventaja tenemos nosotros para estos platos? Que partimos ya de un arroz blanco que tengamos hecho en casa, que nos sobró, y de esa manera pues vamos a tener mucha practicidad, vamos a poder también adaptarlo un poco a nuestros gustos en la cocina y a los ingredientes que tengamos disponibles en el momento. Entonces de esta manera pues podemos hacer diferentes versiones de estos arroces, que lo más importante pues es que los disfrutemos en casa. Cortamos el ajo así groseramente, vamos a sofreírlo y vamos a ir luego agregándole más sabores a este arroz, que es espectacular. Aquí lo tenemos. Vamos a agregar aceite. Subimos el fuego y vamos a empezar a marcar aquí nuestro ajito. Una vez vaya tomando temperatura, le iremos agregando otros de los ingredientes. Tenemos acá nuestra panceta y antes de cortarla, retiramos todo lo que no vamos a emplear. Retiramos ya las cáscaras del ajo. Aquí lo tenemos bien. Y vamos a cortar nuestra tocineta. Si consiguiéramos de pronto una un poco más gruesa, para este tipo de arroz sería ideal, pero si no, también con esta nos sirve bastante bien. Y vamos a picarla. No queremos que el ajo se vaya a pasar de punto, entonces vamos a empezar a moverlo. Tenemos acá mucho sabor hoy, muchas cosas para compartir, entonces de verdad, un episodio bien chévere que espero puedan ustedes replicar en casa. Son recetas muy ricas y muy fáciles de hacer. Acá le estamos agregando ya nuestro jengibre y queremos que vaya soltando todos esos aromas tradicionales, muy emblemáticos de la cocina asiática. En este punto vamos a agregar nuestra tocineta para que también se vaya sofriendo. Y en otro sartén, para tener mayor practicidad e ir agilizando, vamos a dorar nuestros langostinos. Esto empieza a oler muy rico y vamos allí teniendo sabores muy muy sabrosos para toda la cocina asiática. Aquí agregamos ahora un poco más de aceite y vamos viendo, buena llama. Traemos nuestros langostinos. Si tuviéramos por ejemplo un aceite de ajonjolí o alguna variedad de aceite que se utilice de manera específica en la cocina asiática, podríamos integrarlo con muy muy buenos resultados. Si no,
pues podemos hacerlo con este, que va a funcionar muy bien. En este momento vamos a agregarle un poquito de sal a nuestro sofrito, porque no queremos que el dorado sea tan intenso. Ya con la tocineta se va a empezar a soltar la grasita de forma rápida y se nos puede llegar a pasar de punto o se nos pueden quemar un poco nuestros otros ingredientes como el ajo y el jengibre, y no queremos eso. Bueno, ya tenemos acá a temperatura, langostinos adentro. Agregamos un poco más de aceite y vamos a lavarnos las manos. Muy importante siempre trabajar muy limpios, con buena higiene y con mucho amor en todas nuestras preparaciones. Le agregamos ahora a esta sartén nuestras raíces chinas, que son un ingrediente muy muy agradecido, a mí me encanta. Nos da buen rendimiento, siempre nos da buen resultado y además pues aporta muchos nutrientes interesantes también para la receta. Bajamos un poco el fuego y vamos dejando que se sofría. Vamos a ir brevemente a una pausa y ya regresamos con ustedes en Tu Cocina. Bueno, y acá continuamos con este arroz oriental espectacular. En este momento vamos a voltear nuestros langostinos, que muchas veces nuestros televidentes nos preguntan, chef, ¿los langostinos se lavan o no se lavan? Y la recomendación que yo les doy es que en general no lavemos las proteínas. Eso no va a eliminar en ningún caso bacterias ni nada por el estilo. Y al contrario, sí nos puede deteriorar su calidad, sus propiedades, y estas aguas al lavarlas pueden caer sobre algún otro elemento de nuestra cocina que se vaya a contaminar. Entonces la recomendación es, si los compraron congelados, déjenlos descongelar en nevera, los sacan pocos minutos antes de usarlo, pero no los vamos a lavar, ¿ok? Entonces, una pregunta muy útil que siempre nos hacen nuestros televidentes. En este momento vamos a agregar el arroz a nuestro salteado y vamos a agregarle nuestra salsa de soya, nuestro unagi en este caso, que es una salsa de soya complementada con salsa de anguila, que queda muy muy rica. Aquí vamos a ponerlo y van a tener un sabor muy 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 chévere, que además va pues a sorprender a todos en casa, porque no es algo que sea cargado a mar para nada, es muy muy rico y a mí siempre me gusta incluirlo en mis preparaciones de este tipo, y para tener salsitas en casa para los que les gusta la comida asiática o disfrutar de un buen sushi, como ya hemos preparado acá con algunos de los invitados que hemos tenido maravillosos. Entonces vamos a apagar nuestro salteado. Vamos a irlo presentando por este costado. Ya también están nuestros langostinos. Y es un arroz muy fácil que se puede tener previamente, incluso ya adelantado. Y simplemente al momento de degustar, vamos a calentarlo y a servirlo. Vamos a limpiar un poco acá nuestra vajilla, agregamos los langostinos, y para los que les gusta en este momento podrían poner también ajonjolí, podríamos llegar a poner incluso también algunas cebollitas verdes cortadas y tendríamos un arroz muy muy rico. Lo hemos mantenido de esta forma sencilla para que puedan ustedes prepararlo en casa y agregarle los complementos que más les gusten. Aquí tenemos ya nuestro primer arroz,
Vamos a dejarlo en este costado. Limpiamos nuestra zona de trabajo y vamos a presentarles nuestros ingredientes para el segundo plato, que es un arroz parrillero. Estos son los ingredientes. Tenemos arroz, tenemos plátano maduro, papas, salsa barbecue, pechuga de pollo, chorizo y un huevito. Entonces, bueno, estos son los ingredientes. Vamos a empezar con el choricito y el pollo, que lo vamos a sofreír. Para eso vamos a tener acá bien caliente nuestro sartén. Agregamos aceitico y vamos a ir cortando el chorizo y el pollo para que lo vayamos dorando. Cuando cortamos chorizo, yo siempre les aconsejo cortarlo así, en diagonal. Para este tipo de preparaciones vamos a tener mayor superficie de choricito dorado y va a ser algo muy muy rico para que todos lo podamos disfrutar. Entonces, ojo al dato, es un tip bien chévere, y vamos a irlo poniendo acá en nuestra sartén. Distribuimos bien todo el aceitico y vamos dejando acá nuestro chorizo. Este arroz es un arroz pues muy muy querido por mis comensales. Tiene muchos sabores que nos recuerdan a nuestra tierra, que saben a Colombia. Entonces vamos a complementarlo también con un huevito frito. Para eso vamos acá a ir poniendo a precalentar el sartén, pero ese huevito frito además lo vamos a hacer acá en un molde para darle una presentación muy bonita, muy agradable. Entonces debemos engrasar el moldecito y eso nos va a permitir que el huevo quede perfectamente redondo. Entonces obviamente lo vamos dejando acá que tome temperatura y vamos a hacerlo sin prisas. Queremos que salga muy bonito ese huevito frito que va a coronar nuestro arroz parrillero. Entonces dejémoslo ahí para que tome temperatura. Ahora vamos a ir cortando el pollito. Lo cortamos en láminas, en tiritas, como más les guste. No es una receta que requiera pues medidas muy exactas. Igual que muchas de nuestras preparaciones, se pueden adaptar a lo que tengamos disponible en casa o a lo que más les guste a nuestros comensales. Vamos poniendo el pollito por acá adentro. Esto va a tener un sabor muy muy rico. Por ejemplo, alguien me dice, si le gusta el lomo de cerdo, ¿se lo puedo poner? Claro que sí. No me gusta el chorizo, prefiero la longaniza. Puede cambiarlo. Entonces es un arroz muy fácil, muy versátil y sobre todo pues preparaciones abundantes que nos pueden servir mucho en casa. Vamos a cambiar los fuegos porque este tiene mayor potencia, me conviene más para las carnes. Nos lavamos un momento la mano. Entonces podemos ponerle todos los ingredientes que prefiramos. E incluso me dicen acá, ¿les gusta mucho el salchichón? Va el salchichón para adentro. Esto no discrimina. Ponemos el huevito con cuidado. Se va empezando a sofreír y de esa manera vamos a tener un huevo perfectamente redondo. Lo dejamos freír a fuego bajo y un truco para que no se les vayan a estallar las yemas es que no le pongamos sal al huevo en esta etapa. Vamos a ponerle sal, pero se la ponemos más adelante. Aquí nosotros nos vamos alistando con nuestro plato. Vamos a agregar salecita y pimienta para nuestras carnes, para este arroz parrillero espectacular. Y el secreto acá está, se los digo sinceramente, en una buena barbecue. Una buena salsita barbecue nos da a nosotros un sabor muy muy agradable para este arroz. Eso sí se los puedo garantizar. Vamos a ver cómo vamos acá. Empezamos a mover un poquito y vamos a darle una pausita, pero regresamos con ustedes en instantes con estos arroces maravillosos en tu cocina.
Bueno, acá continuamos nosotros con este arroz parrillero espectacular. Vamos a agregar un poquito más de aceite y entra en este momento el platanito maduro. Está crudo, entonces vamos a ponerlo para que vaya agilizando un poco su cocción con nuestros otros productos. Es algo muy muy rico y de verdad además muy fácil. Recetas fáciles y ricas, esta, para los que de pronto no se han animado a cocinar todavía, tienen de pronto ganas de empezar con algo fácil pero que les dé muy buen resultado, les prometo que esta es la mejor receta. Ingresamos también las papitas y vamos a ir dándole mucho amor a esto. Recordemos que ya habíamos puesto sal anteriormente, entonces por eso no vamos a agregar más. Queremos cuidar también nuestra salud. Acá ya sacamos el huevito para tenerlo listo para servir. Todavía está caliente nuestro aro, pero ya lo retiramos. Y ustedes no se imaginan cómo empieza a oler esto de rico. Pero todavía no es nada porque falta en realidad el ingrediente que hace que este plato sea tan sabroso y es la salsa barbecue. No se imaginan, parece algo sencillo, pero es realmente algo que marca la diferencia. Vamos a ir agregando el arroz para que tengamos todo nuestro arroz a una buena temperatura. Es muy importante tenerlo calientico. Ya con la cuchara que ya habíamos usado anteriormente, la volvemos a emplear. Ya saben que de esa manera vamos a estar economizando esfuerzos, vamos a cocinar más tranquilos, más relajados y vamos a ir integrando todos estos sabores. La salsa barbecue se la debemos agregar al final porque no queremos que se nos vaya a pasar, que se nos vaya a llegar a quemar, entonces por eso es lo último que agregamos. Pero queremos que cada comensal tenga un poco de toda esta delicia. Entonces por eso debemos revolverlo bien y asegurarnos de que sea bien, bien repartido nuestro arroz. Traemos acá la barbecue. Retiramos un momento la cuchara. Vamos a agregarle generosamente. Esta barbecue yo la preparé, pero si ustedes gustan también pueden comprar una en casa. Los que quieran la receta, pues me cuentan, me escriben y le contamos cómo hacer una muy buena salsa barbecue para tener también pues alguna salsa que sea totalmente personalizada de acuerdo a nuestros gustos. En este punto vamos a empezar a bajar el fuego. No queremos que se nos vaya a quemar el plátano maduro, que también tiene su dulcecito natural, y tampoco las salsas y como la barbecue pues tienen un toquecito dulce. Si a alguien le gusta mucho la salsa de soya, también le podemos agregar un poquito en este momento y nos va a dar un color muy, muy rico. Aprovechando que la tenemos acá en el estudio, vamos a poner un poco. Le aporta además brillo, sedosidad al arroz. Entonces es una combinación chévere para los que tengan la posibilidad o si no pueden optar por no ponerla. Ya saben que esto es totalmente al gusto de cada comensal. Allí vamos teniendo todo ya integrado, nuestro arrocito, y vamos ahorita a pasar ya a servirlo. Entonces, antes de servir, vamos a dejar esto a fuego bajo por un segundo y vamos a recapitular cuáles fueron esos ingredientes que utilizamos para nuestro arroz parrillero. Pusimos primero a dorar chorizo y pollo. Le agregamos luego plátano maduro, papa, arroz y salsa barbecue. Opcionalmente un poquito de salsa de soya o del unagi que teníamos de nuestra receta anterior del arroz frito oriental. Y de esa manera ya vamos teniéndolo listo. Ya vemos que el madurito está cocinado, que tenemos todos los ingredientes en su punto óptimo. Y ahorita ya podemos empezar a servir este arroz. No se imaginan lo rico que es y es un plato también abundante, un plato rendidor para cuando queremos tener una comida en familia generosa
y que no vaya a ser muy cara. Acá también, aparte de darnos el gusto de comer, cuidamos el bolsillo. Entonces, esa es una cuestión que nos van a agradecer sobre todo mucho las mamás en casa, que siempre piensan absolutamente en todo. Vamos poniendo acá nuestro arrocito. Al que le guste la pega, también le sirven con pega. Y vamos a presentar acá nuestro huevito frito. Vamos a tener así un plato muy completo, un plato sabroso. Y miren, ya la yemita se riega. Ese es el punto en el que a mí me gusta. Vamos a girarla para que ustedes también la puedan ver. Y vamos a agregarle un poquito de sal. Vamos a agregarle también un poco de pimienta. Y vamos teniendo acá listo este arroz maravilloso. Limpiamos un poco nuestra zona de trabajo. Y vamos en instantes a recordar también cómo preparamos nuestro arroz frito oriental. Para ese arroz nosotros pusimos langostinos como proteína principal y todo partió de un sofrito de ajo, jengibre, tocineta. Le agregamos posteriormente raíces chinas, salteamos un poco todos estos vegetales y por último incorporamos el arroz y nuestra salsa de anguila, salsa unagi. Todo esto lo combinamos muy bien, lo servimos en un bowl con langostinos y queda absolutamente espectacular para preparar. Soy el chef Sergio Riveros, un placer estar con ustedes en tu cocina. Un abrazo.